e Información presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a esta nueva edición de su informativo Noticiero La Verdad, agradeciendo siempre la sintonía que tenemos todos los días. Saludamos a la gente que está en Radio Net 1410 AM, que está en sintonía también de nosotros. Estamos siendo retransmitidos, y la gente que está en la página web también, escuchando la radio, viendo la televisión y leyendo las noticias que, recuerden, cada sábado se publican en Prensa La Verdad, que a propósito mañana estará desde temprano ya en circulación en todo Milagro. Empecemos con las noticias. Varias de las personas con capacidades especiales se reunieron con el secretario técnico de la provincia para recibir una socialización sobre el debido apoyo que estos deben recibir. Varios dirigentes de las personas con capacidades especiales fueron socializados para que sepan que no pueden vulnerar sus derechos. El secretario provincial del CONADI estaba frente a ellos, a través de unas guías positivas, les daba las debidas charlas a los asistentes. La ingeniera Jennifer Pérez nos dio más detalles de lo que se dio en este sitio, hasta donde llegaron los ciudadanos invitados. Bueno, se está trabajando pues con el CONADIS, está aquí, pues tenemos la visita del coordinador provincial del CONADIS Guayas, que es el señor Jimmy Coloma. Él ha venido pues a reuniones anteriormente al consejo, coordinando, pues ya saben ustedes, estamos en la transición del Consejo de Protección de Derechos, pues, y tenemos que trabajar con todos los consejos de igualdad. Dentro de estos consejos de igualdad se encuentra el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, donde también Milagro tendrá un representante de discapacidad. Pues hoy es el primer acercamiento que estamos teniendo por medio del CONADIS con todos los líderes de las asociaciones de discapacidad del cantón, donde les están explicando todo lo que son las nuevas leyes y políticas públicas a favor de las personas con discapacidad y todo lo nuevo que se viene con los nuevos consejos de igualdad. Que así, de esta manera, todos estarán informados, decía, de lo que ellos deben recibir sin ser discriminados o vejados por nadie. El objetivo es básicamente difundir y socializar las nuevas políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, y pues también ya comenzar a tener los acercamientos para invitar a las personas con discapacidad a ser parte de los consejos de protección de derechos. Eso se está haciendo a nivel ya nacional en todos los cantones y en todas las provincias. ¿La primera charla, la primera socialización que hay? Tenemos el primer acercamiento con el primer consejo de igualdad, que es el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Obviamente después tendremos el acercamiento con el Consejo Nacional de Igualdad de Movilidad Humana, el Consejo Nacional de Igualdad de las etnias culturales, y así con todos los 5 consejos, pues, que tenemos que hacer los acercamientos para comenzar ya lo que es el proceso ya de elegir a nuestros miembros de la sociedad civil para que formen parte de los consejos de protección de derechos, donde ya no solamente, como ustedes saben, ya tenemos a niñez y adolescencia, sino se abarcan más usuarios que son niñez, adolescencia, jóvenes, adultos mayores, en todos los enfoques que son discapacidad, movilidad humana, etnias culturales, género, LGBTI, pues, y todos los que se encuentran en los grupos de atención prioritaria según la Constitución. El secretario provincial del CONADI dio sus expresiones para este medio de información sobre esta socialización para las personas con capacidades especiales. Bien, bueno, estamos de aquí en representación del CONADI, de Coordinación Provincial de Guayas, en la ciudad de Milagro, para tener una reunión primero con tres grupos, ¿no? Con las personas con discapacidades el día de hoy, con quienes estamos trabajando todo el tema de los derechos y beneficios que la ley les otorga a los grupos de atención prioritaria. El día de mañana vamos a tener un evento donde nos vamos a reunir con las autoridades. En la mañana, a las 8:30, nos vamos a reunir con las autoridades para trabajar el tema de la socialización de la política pública en discapacidad. La idea de nosotros es poder dar insumos, herramientas que son legales, para que todos los gobiernos seccionales, autónomos, descentralizados puedan aplicar estas herramientas en sus territorios basados en la ley. Y en la tarde, a las 2 de la tarde, donde vamos a invitar también a la colectividad, a los funcionarios públicos que quieran también actualizarse en esta temática, para que vengan también a conocer sobre el tema de la discapacidad. Ahí vamos a trabajar el tema del buen trato, el tema de derechos, el tema de sensibilización en el tema de discapacidades. En eso, bueno, invitamos a la ciudadanía de Milagro, a los funcionarios públicos en la tarde, y en la mañana a las autoridades, a quien ya les hemos hecho llegar sus respectivas invitaciones.
Todos se mostraron muy interesados en saber de los beneficios que ellos como personas especiales deben recibir, incluyendo que el carnet del CONADI o del Ministerio de Salud aún les vale para cualquier trámite que tengan que realizar. Así les explicaba el funcionario del CONADI. Bueno, la mayor inquietud de las personas siempre son en el tema de la vulneración de sus derechos. El tema de vulneración de sus derechos que a veces ocurren por desconocimiento mismo de estas temáticas. Estas temáticas tienen que ser vistas a nivel de autoridad y a nivel de funcionarios. Por eso es que de CONADI se trabaja con los tres grupos. La mayor inquietud de ellos es eso, que las autoridades y que los funcionarios también conozcan lo que dice la ley, lo que implica todo eso, los nuevos cambios constitucionales, y para que las autoridades puedan realizar mejor sus competencias. ¿Cómo estar seguro que con estas socializaciones, al menos en Milagro, se va a poder respetar los derechos de estas personas y que en un futuro no se los vaya a vulnerar? Bueno, estar seguro que de aquí en adelante se vayan a respetar, eso es imposible. Pero sí son insumos que ayudan a una mejor exigibilidad por parte de ellos. Aquí tenemos algunos líderes de organizaciones, los hemos reunido. Hacemos un trabajo un poco más pequeño con pocas personas, porque la idea es que con líderes poder conversar, no solamente hacer una exposición, que poder también conocer lo que ellos opinan, para nosotros poder llevarnos un diagnóstico de lo que está sucediendo y ver también como parte del Consejo Nacional de Igualdad, cómo nosotros podemos trabajar en el tema de su restitución de ellos, en conjunto de la mano con ellos. Se seguirá socializando aún más a todos mientras se pueda, terminó indicando, y que pronto serán también los servidores públicos. Un informe para Telemilagro. Bien, y la alcaldesa de la ciudad de Milagro recibió en la biblioteca de nuestra ciudad la donación de varios libros y de una computadora para el aula de Infocentro que funcionará en este espacio. Veamos. Hasta la biblioteca municipal llegó la economista Denise Robles, alcaldesa de la ciudad, donde un representante de Chevrolet le entregaría varios libros y una computadora para este sitio. En el interior del edificio de la biblioteca municipal se encontraban varios niños de una institución educativa que serían los testigos de honor de la firma para dicha donación. La alcaldesa de la ciudad dio la bienvenida a todos y agradeció por esta donación a la empresa de vehículos. Y agradecerle también al ingeniero Ordóñez por ese apoyo que le ha dado a la ciudadanía milagreña esta tarde con la entrega de esta computadora y también de varios libros que van a fortalecer el desarrollo intelectual de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Este GAT municipal de Milagro, presidido por mi persona y por el equipo de trabajo que me acompaña, nos hemos involucrado y hemos visto la necesidad de primero dar a conocer este lugar, que es la biblioteca, que tiene mucho tiempo que se encontraba en mal estado. Nosotros, como ustedes pueden ver alrededor, estos hermosos cuadros que acompañan en toda la sala, son de artistas milagreños. Y además también lo que es el adecentamiento de la biblioteca, que ustedes pueden ver en las afueras de la biblioteca, también esos hermosos murales fueron pintados por artistas milagreños. Dijo que así se comienzan los trabajos de transformación y que se equipará la sala de la biblioteca con tecnología de punta para que los menores aprovechen sus estudios. Es por ello que nosotros estamos fomentando el arte, la cultura, el deporte también, para que nuestros niños, que no son el futuro, sino son el presente de nuestro país, estén realizando actividades productivas. Ya nosotros también vamos a dotar, si Dios lo permite, realizando un trabajo coordinado con el Ministerio de Telecomunicaciones, el cual vamos a tener la visita del ingeniero Richard Morán también, vamos a tener varias áreas con Wi-Fi. De esta manera, nuestros niños, nuestros jóvenes van a poder capacitarse y van a poder realizar sus tareas. Y sé que con esta computadora es de mucha ayuda, pero vamos a capacitarnos, vamos a hacer ese esfuerzo de que para el próximo año, nosotros en el 2015, poder ya tener un presupuesto y poder designar más computadoras para este sector de nuestra ciudad y puedan nuestros niños venir a desarrollarse intelectualmente. El representante de Chevrolet agradeció a la señora alcaldesa el poderles hacer la entrega de estos libros y el computador,
pues espera se le dé el mejor uso, dijo. Chevy Plan, una compañía que comercialmente se la conoce, ha iniciado en el año 2013 ya una tarea que no vaya solo con el aspecto comercial, señora alcaldesa, sino también buscando que le dé un granito de arena de lo que está recibiendo como empresa privada. Estamos conscientes que debemos devolverle a la sociedad aquello que nos da. Y algo de lo cual nos sentimos muy orgullosos es escoger ciudades dignas como la ciudad de Milagro, en donde un granito de arena con un computador y unos libros marcan un hito para abrir la posibilidad de la cultura y la esperanza de que en el futuro estos niños y niñas representen a su ciudad y, por qué no decirlo, en el futuro ojalá salga de la ciudad de Milagro la primera presidenta de la República. Y la primera presidenta de la República nace a partir de ¿qué? De la cultura. Es un acierto del gobierno nacional el darle la importancia al tema cultural, porque el gobierno sabe que a través del conocimiento las puertas que hoy día pueden estar cerradas se abren. Y qué bueno que nosotros, con esto que más bien es simbólico, podamos poner ese granito de arena que representa esa apertura y ese crecimiento para todos. De esta manera se firmó el convenio de donación y quienes saldrán ganando serán los menores, que de seguro asistirán hasta esta biblioteca a consultar sus tareas, pues siempre es bueno leer y educarse más. Un informe para Telemilagro. Bien, y el jefe de tránsito, Julio Vera, se refirió al tema de la señalización, esto en el marco de una casa abierta efectuada el día de hoy en la ciudad de Milagro, en el Parque Central. Sobre la nueva señalética para la calle 24 de Mayo y otras calles aledañas, el mayor Julio Vera, jefe de la Comisión de Tránsito de Milagro, respondió. Ya está prácticamente mandado a confeccionar las señales en los días restantes, en el momento que ya los traigan, ya el municipio se encargará ya de poner las señales que faltan en ese sector. Quiero explicarle que nosotros ya hicimos el estudio de toda la ciudad. Solo le voy a decir el primer tramo. Está dividido en croquis. El primer tramo corresponde toda la avenida Colón, coge la 17, coge cómo es la Esmeralda, Andrés Bello y empata a la Colón. Dijo el mayor Vera que el estudio sobre la señalética en la ciudad ya está hecho. Ese es el primer tramo que se va a trabajar con las señales y con la exclusividad de la calle 24, que se la va a hacer primero. Apenas lleguen las señales, se las va a poner en la 24 y se ha hecho la remodelación y todo, las señales que faltan, y estamos en la espera. No le gustaría dar tiempo. Yo ya mi trabajo ya lo hicimos, no puedo ya. Las personas que lo tienen que confeccionar, que tienen que comprarle y todo, ya ellos tendrán sus restricciones, no puedo decir fecha. Pero con lo que a mí concierne, yo a mi trabajo de toda la ciudad, ya la hemos terminado. Sobre los semáforos que están fuera de servicio en algunos sectores, mencionó. Sí, ese semáforo es la 17, falta un cerebro que lo están reparando. Luché para que antes de la fiesta estén. Hay cositas que a mí me duelen, que se nos escapan de las manos, pero lo que sí concierne, que elaboramos, no sé ustedes cómo me han visto, por ahí medio me estuve sentando por ahí, que no fue a desayunar, porque yo no voy a desayunar, recién ahorita me voy a desayunar a esta hora, fui a cancelar un dinero que debía ahí, pero fue transcurso de minutos, ya por ahí que me vio y estuve desayunando. Pero a la persona yo la felicito porque me da más aliciente y sé que soy importante aquí y me hace sentir importante, porque no puedo 3 segundos y ya no puedo, o sea, me estabilizo. A esas personas yo la felicito, a esa persona, ¿sabe por qué? Porque sinceramente tuvo la razón, o sea, me demoré más de 4 minutos ahí y no era horario de trabajo.
sobre la exposición de seguridad vial en el Parque Central, argumentó. La casa abierta es una casa, como usted lo ve, se han esmerado los alumnos. Créanme que yo ya he tomado fotos y voy a hacer un informe acerca de esto. Esto está muy bonito, con mucho conocimiento. Aquí usted se puede enterar si uno choca, qué es lo que tiene que hacer. Porque uno de repente nunca está a salvo de una desgracia. Uno de que vas a sacar una licencia, aquí te van a explicar todo eso. Ahí el stand que dice de los choques, por ejemplo, qué tú debes hacer en primera instancia cuando tú chocas. Uno está en la nebulosa, porque nunca le ha pasado eso, no sabe dónde irse. Entonces aquí lo van a guiar, van a saber qué son las señales de tránsito. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, la alcaldesa de la ciudad también asistió a la inauguración de la aula de aprendizaje de arte culinario de la Academia de John Peñafiel. Veamos. En las instalaciones de la Academia de Arte Culinario de John Peñafiel se dio la inauguración de una nueva sala de aprendizaje para los futuros chefs. Hasta este lugar llegó la señora alcaldesa de la ciudad, economista Denise Robles, en compañía de su esposo y algunos invitados especiales. La alegría era tal para Peñafiel, pues de a poco va realizando el sueño de tener la primera academia de cocina en esta ciudad. Se dialogó con el chef que fuera el padrino de la inaugurada aula, señor Pablo Lalama, quien se expresó así. Sí, a Dios gracias he tenido la suerte de que cuando haberme graduado, haber salido del país y conocer mundo, conocer como Costa Rica, Estados Unidos, Holanda, España, y vivir en cada uno de ellos y coger pues experiencia, ¿no? Ahora, pues, lo que tengo es transmitir ese know-how a todos nuestros estudiantes, a toda la gente que estamos formando. ¿Para qué? Para gente que no pueda salir del país, tenga la misma preparación extranjera y formarlos, como he dicho, siendo serio, estricto y también teniendo una mano flexible, digamos. Que mientras se pueda, decía Lalama, ayudar y brindar conocimientos en lo relacionado al gusto gastronómico, él siempre estará participando y también se compromete a estar en la elaboración de la guatita más grande del mundo y el jugo de piña más grande también. El éxito nos puede llevar a muchas partes, a destinos soñados, ¿sí? A sitios que jamás nos podemos imaginar. Por ejemplo, yo nunca me imaginé venir a ayudarlo a John a hacer este evento, ¿sí? Son cosas que uno, pues, van saliendo. Cuando uno es bueno y quiere a su trabajo y ama a su profesión, pues van saliendo estas cosas. Sitio a donde llegar, cualquiera. Solamente es proponérselo. La señora alcaldesa mencionó así referente a lo que hoy en día les oferta el chef milagreño, agradeciendo la invitación. Claro que sí, bueno, el agradecimiento primero al chef John Peñafiel por esta invitación, hacerme partícipe de los 5 años ya de su academia como chef culinario. Como ya lo mencionaba yo cuando tuve la oportunidad de dialogar aquí ante el público presente, ¿quién no ha degustado los platos exquisitos elaborados por las manos de John? Que se tratará de reunir con el chef, decía la autoridad municipal, para que se realice la elaboración de tan ricos platillos. Además, que también se realice el jugo de piña más grande del mundo. Es por ello que nosotros como autoridades vamos a estar coordinando varias acciones que vamos a realizar junto con John, porque me da unas excelentes ideas para beneficio de toda la ciudad. Y bueno, desearle los mejores éxitos, también felicitar a cada uno de los jóvenes y adultos que se están graduando hoy. Y bueno, y también a disfrutar de los exquisitos platos que vamos a degustar hoy en la noche. ¿Y para cuándo esa propuesta del jugo de piña más grande y la guatita también? Bueno, vamos a coordinar en estos momentos qué día nos vamos a reunir para poder nosotros llevar a cabo el jugo de piña más grande del mundo y por qué no la guatita que dijo John también más grande del mundo. ¿Será que del dulce milagro para el mundo será la piña? Claro que sí, bueno, la piña tan exquisita que tenemos nosotros y reconocida a nivel mundial. De segurísimo que el jugo será el mejor. John Peñafiel se mostraba muy emocionado por todo y acepta el reto de elaborar estos dos ricos aperitivos, tanto la guatita como el jugo de piña. Me siento muy contento con el deber cumplido. Emotivo, son 5 años que llevo de trayectoria con la academia, 27 de mi profesión, de la cual me he entregado de alma, vida y corazón. Y aquí estás viendo los frutos. Tú conociste cómo fue esto. Y poco a poco he ido creciendo y seguiré creciendo más.
hasta el día que me muera. Bueno, y ahora ese reto de hacer la piña, el jugo de piña más grande del mundo. Bueno, pues si la alcaldesa me ha retado a hacer el jugo más grande el jugo de piña más grande del mundo, lo haré. Y conjunto con la guatita más grande del mundo también la haremos. Piña para el mundo, ¿no? Piña para el mundo y guatita para el mundo. La noche se prestó y todos los invitados degustaron de las delicias del mar, puesto se brindaron platillos hechos con especies marinas y un rico mousse con coco y frutas tropicales. Un informe para Telemilagro. Bien, esperemos entonces que la iniciativa de John Peñafiel en crear el jugo de piña más grande del mundo y también la guatita sea pues apoyada por la actual administración, que sabemos lo van a realizar, y sería también un bonito gesto para homenajear a Milagro, tal vez ya no en estas fiestas, sino para las próximas, bueno, en la fecha que ellos se pongan de acuerdo. Sería muy interesante inscribir en el libro de los récord Guinness el jugo de piña más grande del mundo, precisamente en la ciudad de Las Piñas. Seguimos informando, amigos televidentes. La Comisión de Tránsito del Ecuador realizó una casa abierta en el Parque Central con varias instituciones educativas. Veamos la inauguración. Directivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador y el Departamento de Educación Vial inauguraron la casa abierta en el Parque Central con la participación de varias instituciones educativas. El acto se inició escuchando las sagradas notas del himno nacional del Ecuador. Seguido tomó la palabra el suboficial Clever Solórzano, responsable del Departamento de Educación Vial de la CTE, para inaugurar la casa abierta. Señores instructores, señoritas, brigadistas, jóvenes brigadistas, ciudadanía en general, es para nosotros como Comisión de Tránsito del Ecuador, Departamento de Educación Vial, muy grato tener a todos estos jóvenes el día de hoy exponiendo todos los conocimientos adquiridos durante este proceso de capacitación que iniciamos en el mes de junio. Muy importante, ¿por qué? Porque va a dar a saber a la ciudadanía, al conglomerado milagreño, cuáles son sus avances en conocimiento de materia adquirido en las aulas. Más de eso, ¿por qué? Porque la ciudadanía tiene que entender y debe entender cuál es el deber fundamental y el rol que juega en la movilidad dentro de nuestro cantón. Esta casa abierta está exclusivamente preparada con el único objetivo. El objetivo de nosotros como institución y como del Departamento de Educación Vial es disminuir los índices de accidentes de tránsito. Con estas capacitaciones que han recibido los estudiantes y con este proceso que los hemos preparado, vemos plasmado en esta casa abierta este objetivo fundamental que nos hemos trazado. Agradecer también aquí a los compañeros de rescate, que también nos van a dar su conocimiento en esa ardua tarea que tienen ellos en los siniestros que se ocasionan por accidentes de tránsito. A todos ustedes, ciudadanía milagreña, les hago la cordial invitación a que visiten los diferentes stands, donde estoy muy seguro van a salir satisfechos de la enseñanza de estos jóvenes estudiantes. Bien. Se expusieron una variedad de stands, todos relacionados con las normas de seguridad vial. La ceremonia concluyó con la entonación del himno a la ciudad. Vicente Peso, Telemilagro.
Bien, en el marco de la Casa Abierta expusieron estudiantes del Colegio Húgara de Cone. Escuchemos. La estudiante del Colegio Dr. Enrique Húgara Peña de Cone expuso sobre los dispositivos de tránsito. Muy buenos días, mi nombre es Solana Lavallen, represento al Colegio Dr. Enrique Húgara Peña. El tema que nosotros le vamos a hablar son los dispositivos para el control del tránsito. Se le pregunta sobre las señales preventivas. Se dice que las señales preventivas las encontramos en las carreteras o calles. El fondo es de color amarillo, en forma de rombo, su figura es símbolo de color negro, indica pueden existir riesgos o peligros, como por ejemplo una preventiva puede ser curvas o muros. Sobre las señales reglamentarias mencionó. Indican lo que está permitido a las prohibiciones en las vías. Si no se cumple lo establecido, pueden estar exponiendo la vida o irrespetando alguna conducta de comportamiento. Son de figura circular o borde rojo de fondo blanco. Como por ejemplo tenemos el pare, ceda el paso y no estacionarse. Señales informativas. Nos sirven para informarnos. Son en forma rectangular con marco de color azul y fondo blanco o símbolo negro. Como por ejemplo, una gasolinera, hospitales, Cruz Roja, esas son las clases informativas. Señales horizontales. Son marcas paralelas al sentido de circulación, amarillas, separando los carriles del tráfico que se mueven en dirección opuestas. Blancas pueden ser líneas o flechas direccionales. La delegación de estudiantes del Colegio Enrique Húgara Peña cumplió a cabalidad en la Casa Abierta del Departamento de Educación Vial de la CTE. Vicente Peso, Televilagro. Bien, y otras instituciones educativas que expuso en la Casa Abierta de la CTE fue el Colegio San Antonio. Veamos. En la Casa Abierta de la CTE y el Departamento de Seguridad Vial participaron estudiantes de la Unidad Educativa Franciscana San Antonio sobre el artículo 377 de la ley sobre la muerte culposa. Buenos días, mi nombre es Erika Saquinga y represento a la Unidad Educativa Franciscana San Antonio. Hoy les voy a hablar sobre el tema de la muerte culposa del artículo 377. Se trata de que una persona, cuando hay un accidente, si ocurre uno o más accidentes, tendría una pena máxima de sanción a la libertad de 1 a 3 años. Se dice que tendrá 6 meses de suspensión a su matrícula de conducción. En el artículo 383, que nos saltamos un poco, se dice que tendrá sanción por tener exceso de velocidad y llantas lisas, lo cual es prohibido en la ley, y tendrá de 5 a 15 días de suspensión a su matrícula. Instituciones educativas como Los Chirijos, Unidad Calderón, Durán Arcentales, Paul Ponce Rivadeneira, Enrique Húgara y muchas otras se congregaron en el Parque Central para participar de la Casa Abierta de la Comisión de Tránsito del Ecuador y su Departamento de Educación y Seguridad Vial. Vicente Peso, Telemilagro. Bien, y la Unidad Educativa San Francisco hizo la entrega de una placa en reconocimiento al economista Denis Robles, alcaldesa de Milagro. Luego de cumplido el pregón de la Academia Naval Guayaquil, Unidad Educativa San Francisco de Milagro, el rector del Centro de Estudios hizo la entrega de un reconocimiento a la ciudad en la persona del economista Denis Robles, alcaldesa de la ciudad. Recibió la mención la tecnóloga Lucía Donoso, vicealcaldesa. El contraalmirante Francisco Pita sintetiza el contenido de la misma. Es el amor que nosotros tenemos a nuestra ciudad. Lo hemos dado por medio de una placa a la autoridad del cantón. Por su parte, Lucía Doloso, vicealcaldesa de la ciudad, felicitó a la ciudadanía por la alegría con que están disfrutando las fiestas septembrinas. Bueno, hasta ahorita se están desarrollando muy bien. Si ustedes ven la algarabía de las personas, a todas las instituciones muy agradecidas por elaborar sus pregones. Justamente la semana pasada hubo el pregón del Colegio Toro Semena.
Hoy estamos con el pregón de la Escuela Naval Guayaquil. Muchísimas gracias a todas las instituciones que le rinden honor a nuestra querida ciudad y también invitar para el día de mañana al desfile de carros alegóricos con los grupos folclóricos, que va a estar muy lindo, va a ser nocturno, va a ser a partir de las 7 de la noche. Las calles van a salir, van a recorrer las calles Avenida Quito, 17 de septiembre, 9 de octubre, llegan a la Guayaquil y terminaremos en el Parque Norte con una velada muy artística y muy bonita. Señora vicealcaldesa, ¿vendrá el señor presidente de la República? El presidente de la República está previsto. Usted sabe que la agenda presidencial es muy difícil y hasta ahorita está previsto que puede llegar el 16 de septiembre, que viene a la inauguración de la estación del tren. Así que hasta ahorita está, extraoficialmente está, pero todavía no está. Usted sabe que la agenda presidencial cambia mucho y de repente puede venir como no puede venir. Hasta ahora viene el 16 de septiembre. Muchas gracias. Ok, gracias a usted. Muy satisfecha la vicealcaldesa de la ciudad por la forma en que la comunidad está viviendo estas fiestas. Vicente Peso, Telemilagro. Regresamos con más información. Bien, amigos, seguimos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Se cumplió con el conversatorio por parte del Distrito de Educación, que lo preside el señor Máster Cristian Rochina. Escuchemos. El Máster Cristian Rochina, jefe distrital de educación en esta ciudad, mantuvo un conversatorio con los medios de información para dar a conocer sobre los trabajos que ellos vienen realizando en este sector educativo. Efectivamente, hemos realizado algunas actividades, entre las cuales destacamos la más actual, que es el inicio de la Revolución Preventiva. La Revolución Preventiva es un proyecto que estamos trabajando no solamente como Ministerio de Educación, sino con algunos entes que ustedes ya han podido palpar. Entes como DINAPEN, entes como Junta Cantonal, Distrito de Salud, MIES, Jefatura Política, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, entre otros. La idea es de nosotros reunirnos como equipo integral, ¿verdad?, para realizar este tipo de revisiones y operativos que estamos haciendo en las instituciones educativas. Nos hemos puesto un objetivo que es por semana realizar al menos dos instituciones educativas, ¿ya? Y esto va para largo, o sea, no es solamente hasta cuando nosotros terminemos de visitar todas las instituciones y se terminó. Es un proyecto que va para largo porque es un proyecto que tiene que ver con la salud integral de nuestros queridos estudiantes. Que lo único que se busca, decía el destacado docente, que las cosas en el campo educativo avancen más, pues todos merecen días mejores, en especial los educando. Excelente pregunta. Existen dos escenarios en este tipo de proyectos. Primero es la etapa preventiva, en la cual nosotros, a través de campañas de socializaciones que ya se está planificando, pues se busca llegar a toda la comunidad educativa, no solamente al estudiante, sino también al padre de familia, incluso a los docentes, con la finalidad de que nosotros prevengamos este tipo de situaciones. Y el otro escenario, pues bien, es actuar ya sobre los hechos, ¿verdad? Donde uno ya toma las medidas correctivas en la eventualidad de que se susciten algunos casos de que se encuentra un chico con objetos que no son permitidos dentro de una institución educativa. En lo relacionado a la seguridad y controles a los menores, tema que lo están trabajando con la INAPEN y otros organismos, se tiene controlado varios centros educativos, pero esto continuará, decía. El control es integral, o sea, nosotros estamos abarcando todas las instituciones educativas. Obviamente existen unas instituciones potenciales. Nosotros lo que hacemos es aleatoriamente seleccionar estas dos instituciones por la semana al menos para trabajar. Por obvias razones, nosotros no damos esta planificación con anticipación. ¿Por qué razón? Porque si no, no se cumpliría con el objetivo deseado. Nosotros, inclusive la máxima autoridad de la institución, en el momento y hora que ya está planificado por nosotros, solo ahí se entera de que vamos a acudir, ¿ya? Entonces, para ellos es sorpresa y nosotros llegamos con todos los entes. Ahora, hay que destacar la labor integral que tenemos como equipo. Nosotros el primer operativo lo hicimos sin la presencia de los CANES. Acuérdense que en un operativo es muy importante la presencia de los CANES. Nosotros hicimos las gestiones en conjunto como equipo y logramos que en esta semana, pues, las revisiones se hagan con la presencia de CANES. Así son varios los temas que se tratan con el jefe distrital de educación, ya que la educación es tarea de todos. En lo relacionado a infraestructuras y obras también se está trabajando, donde han sido muchos los colegios y escuelas ya intervenidas, dándole mejoras y dejando en el pasado las antiguas estructuras. Un informe para Telemilagro.
y se realizó una audiencia en el caso de una supuesta bodega clandestina en el interior del Hospital León Becerra de la ciudad. Hasta allí llegó la jefa administrativa de esta casa de salud. Veamos. Se cumplió la audiencia de fragancia en el juzgado onceavo de lo penal en la ciudad de Milagro. Hasta este sector llegó la ingeniera Cintia Valle, jefa del Hospital León Becerra. Los tres implicados en el caso del medicamento de esta casa hospitalaria también se hicieron presentes. Esta audiencia se cumplió en presencia del fiscal de turno y varios obreros que llegaron a respaldar a los detenidos. Se nos comunicó que una de las personas detenidas había recobrado su libertad y dos de ellos quedaron con prisión preventiva hasta dar más averiguaciones del caso. De esta manera se comienza a trabajar en esta casa hospitalaria también, donde de a poco se dan resultados, pues lo que se quiere es que todos trabajen con respeto, responsabilidad y en orden. Un informe para Telemilagro. Bien amigos televidentes, con esto terminamos el informativo. Gracias por su sintonía, será hasta el día lunes.